Hola, bienvenidos a esta nueva edición del Evangelio Cotidiano. Y hoy viernes 10, nos encontramos con un texto en el Evangelio que podríamos decir que habla de lo que vendrá, de lo que va a pasar, lo que le va a pasar a los discípulos del Señor. Los envío como ovejas en medio de lobos. Cuídense de los hombres porque los entregarán. Pero es lindo lo que dice, bueno, cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir, se los dará a conocer en ese momento porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Qué lindo esto de decir, bueno, dejarnos instruir por el Espíritu Santo. Dejemos que Él sea el que obre en nuestra vida, ponernos en sus manos, tomar esa condición de simples instrumentos, llevados por la gracia divina, motivados por el Espíritu Santo, a cumplir con lo que Él tiene para nosotros. Dejar que Él sea el que obre por intermedio nuestro, para que alcance la salvación a todos los hombres. Que Él nos vaya instruyendo, que vaya llenando nuestro corazón con su palabra, con su amor, que aprendamos a ser dóciles a esa palabra, que podamos ser reflejos, testigos fieles de su palabra. Y entonces poniendo todo lo que tenemos, dando lo mejor de nosotros, pero sabiendo que todo depende de Dios y de su plan de salvación para todos los hombres. Por eso tenemos que aprender a rezarle al Espíritu Santo, de ponernos en sus manos, de decir, bueno, Señor, acá tengo esta situación, aquella situación, y decir, bueno, acá estamos, me pongo en tus manos, creo que esto tiene que ser así, de esta manera, pero me pongo en tus manos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones, hablando con personas, dando respuestas que por ahí ni nos imaginábamos? ¿Pero por qué? Porque el Espíritu obra por nosotros, porque el Espíritu nos usa, en el buen sentido de la palabra, usar como instrumentos para llegar al corazón de las personas. ¿Cuánta gente por ahí agradecida viene y dice, ay, gracias por lo que me dijiste el otro día? Y bueno, ese es el Espíritu que obra en nosotros. Y siguiendo el camino del Espíritu, seguramente vamos a encontrar paz y felicidad. Eso es lo fundamental, obrando conforme al Espíritu y dejándonos guiar por Él, nuestro corazón va a estar tranquilo, nuestro corazón va a encontrar reposo, más allá de las dificultades, más allá de todo, el Espíritu va a estar ahí cuidándonos, Por eso, tener esta certeza de que más allá de las dificultades, como dice, bueno, los van a entregar, los van a azotar. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, el padre a su hijo, los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevera hasta el fin se salvará. Tener esta certeza de que ninguna tormenta puede destruir la barca de Dios, que ninguna tormenta personal nos tiene que hacer salir de nuestra roca firme que es Jesucristo por intermedio del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y Nuestra Señora de la Merced te acompañe siempre.